desarrollo de esta querida parroquia, una de las primeras del Cantón Piñas, es gracias al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, al esmero de las mujeres, de los hombres, de las diferentes comunidades. Y hoy en este trance histórico, en esta transición, cuando tenemos un gobierno pluralista y amplio que busca la equidad y la justicia social, realmente lo que se plantean son retos. Son retos para proyectarnos hacia el futuro, pensando en el bienestar de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores. Y el primer y fundamental reto es la participación de todos y es la unidad de todos los actores. Es nuestra responsabilidad como mandatarios al frente del gobierno municipal aunar esfuerzos junto al gobierno nacional, al gobierno provincial y por supuesto al gobierno parroquial, que ahora tiene nuevos retos, tiene nuevas oportunidades, tiene nuevas competencias, gracias a que en este proyecto histórico, con un líder como el presidente Rafael Correa, les ha dado muchas más responsabilidades, ha desconcentrado y ha descentralizado. Por eso, reafirmamos en este día, amiga y compañera Carmita Loaiza, presidenta de la Junta Parroquial, en usted y en el nombre de usted, a todos y cada uno de los habitantes de Moromoro, de sus sitios, de sus comunidades, nuestro compromiso de honor de trabajar juntos para hacer el cambio que todos queremos. Nuestro compromiso es con el pueblo de Moromoro, con el pueblo de Piñas, con el pueblo de la provincia. Y ahí estaremos para siempre juntos buscar el desarrollo de esta linda parroquia. Lo obra Moromoro en su 60º aniversario de cantonización en nombre del gobierno municipal de Piñas. Muchas gracias.